legislativo y la política gubernamental. Exigimos que se ponga fin a la influencia masiva de las empresas, limitando mediante legislación las contribuciones monetarias a las campañas políticas y hacer ilegal el cabildeo. Son los mismos empresarios adinerados que se sientan en las juntas de directores de grandes corporaciones. La voz colectiva de un 99% de la población ha sido ahogada por el 1%. Y eso no es aceptable. Exigimos que el gobierno sea verdaderamente sensible con aquellos a quienes representa. Este movimiento es también sobre justicia financiera. Exigimos reformas fiscales para asegurar que las corporaciones y los ricos paguen su parte justa en impuestos. La eliminación inmediata. De las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Más del 75% del dinero que se cobra por concepto del mencionado ajuste no tiene nada que ver con la compra de combustible. Además, demandamos realizar una auditoría forense para analizar cómo se utiliza el dinero que recibe la autoridad y detectar cualquier malversación de fondos y hacer públicos los resultados. Además, recibimos un cese y desista del proyecto del gasoducto. Su construcción pasará cerca o a través de comunidades. Lo que resulta peligroso y representa una amenaza para la vida de las personas que viven en Puerto Rico. No es una alternativa viable para ahorrar dinero en las facturas de la electricidad. Contamina nuestro ambiente. Estará construido en una zona de alto riesgo ya que hay mucha actividad sísmica en la región y en caso de una fuga de gas podría ocurrir una catástrofe. La Autoridad de Energía Eléctrica va a gastar más de 100 millones de dólares en su construcción y tan solo va a reducir un 3% de las facturas.
menos abonados. Menos abonados. $3 de cada 100 cobrados. $3 de cada 100 cobrados. También el valor de las propiedades. También el valor de las propiedades. Cercanas a la tubería. Cercanas a la tubería. Disminuirá significativamente. Disminuirá significativamente. La energía es el eje. La energía es el eje. Alrededor del cual. Alrededor del cual. Gira el desarrollo económico de los países. Gira el desarrollo económico de los países. Por lo tanto exigimos. Por lo tanto exigimos. Un cambio en la fuente actual. Un cambio en la fuente actual. Por alternativas de energía renovable. Por alternativas de energía renovable. Que nos permitan bajar el consumo. Que nos permitan bajar el consumo. Del petróleo. Del petróleo. Tales como. Tales como. Energía usando basura. Energía usando basura. Energía solar. Energía solar. Energía por viento. Energía por viento. Energía termal. Energía termal. Y garantizar. Y garantizar. Que su implementación. Que su implementación. No atente. No atente. Contra el bienestar de nuestras comunidades. Contra el bienestar de nuestras comunidades. Los planes para diversificar la capacidad. Los planes para diversificar la capacidad. De generación de energía eléctrica. De generación de energía eléctrica. Se están diseñando. Pero los bosquejos preliminares. Todavía mantienen. Su dependencia. En el uso de combustibles fósiles. El plan más reciente de la autoridad. Para el año 2010. Propone a todo lo ancho. Del sistema. Una capacidad de generación. De energía eléctrica. Basada en petróleo en un 49%. Gas natural. En 37%. Carbón. En un 13%. Y energía hidroeléctrica. Esta visión contrasta. Enormemente. Con el resto del mundo. Que proyecta. Una generación de energía eléctrica. Basada en energías renovables. En un 50%. Para el año 2040. Además exigimos. Nueva reforma agraria. Que logre la soberanía alimentaria. Puerto Rico gasta. Sobre 8.500 millones. Anuales en alimentos. Y actualmente produce. Solo un 15%. El otro 85%. Es importado vía Estados Unidos. Por tanto. Pasaron a los Estados Unidos. 7.200 millones. Solo por el consumo de alimentos. Todos los 2.100 millones. Que Puerto Rico recibió. Del programa de asistencia nutricional. Se fueron de nuevo a Estados Unidos. Además exigimos. Personas que aspiran a una educación de excelencia para sus hijos.
privados. No tengan que matricularlos en colegios privados. No tengan que matricularlos en colegios privados. Además exigimos que se atiendan los reclamos, que se atiendan los reclamos de los estudiantes de educación especial. Que se asignen los recursos para que estos estudiantes puedan desarrollar al máximo su potencial. Vivimos en un país cada vez más violento. Las raíces de esa violencia a todos los niveles, desde la familiar hasta la institucional, son muchas. Van desde la desigualdad social a la dependencia económica y a la desintegración familiar a la poca tolerancia social. De acuerdo a estadísticas recientes, al concluir esta década, en Puerto Rico habrán asesinado a casi 9.000 personas, en su gran mayoría jóvenes de 18 a 24 años. Somos el octavo país de mayor cantidad de policías estatales y municipales por habitante en el mundo 597 por cada 100.000 habitantes. Pero ocupamos uno de los primeros 20 en los índices de asesinato en nuestra región. Queremos vivir en un país seguro. Demandamos acciones estratégicas y efectivas que garanticen la seguridad en los espacios públicos y comunitarios mediante el desarrollo de un plan activo que diseñe gestiones recomiende y revise políticas públicas relacionadas al tema de seguridad. Reclamamos un plan de prevención para jóvenes de alto riesgo y demandamos acciones concretas para erradicar de la policía de Puerto Rico la corrupción y la brutalidad policial. La administración actual ha recurrido a las cesantías en masa.
administración apuesta a la capacidad de la economía privada para hacerse cargo de los empleados públicos del Estado. Sí. Yo soy Inelda Quiñones. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto. ¿Y César Gali? Le mandamos un proyecto de ley efectivo para la creación de nuevos empleos. Recordemos que este movimiento es de todos y para todos.